hermosa, en el día de hoy vine con mi amigo Ozzy a un evento en este hermoso lugar, como lo pueden ver. Ustedes están escuchando lo que yo estoy escuchando. Mi amigo Ozzy y yo estamos viendo a esta personita que está tocando saxofón y toca muy bien. Vamos a mirar si él deja que le tomemos unas fotos. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Pues vamos a ver si nos deja tener unas fotitos y unas preguntas. Ahí está como probando audio para el evento de esta noche. Mucho de su tiempo, yo sé que estás ensayando. Tranquila, no hay ningún problema. Para mí es un placer. Ay, muchas gracias. Primero que todo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Daniel Castillo. Daniel Castillo, ya saben, para que lo sigan, mucho gusto. Mi nombre es Natalia. Cuéntanos de usted y su profesión. Bueno, yo soy músico desde muy niño, desde los 12 años aproximadamente. Empecé con la batería, luego seguí a la guitarra, luego al piano, luego entré a la universidad. Pude coger este bello instrumento como es el saxofón, un instrumento muy dulce, muy romántico. ¿Es lo que más le gusta, es este instrumento? Es lo que más me gusta. Se nota. Sí, bueno, y entonces nada, haciendo música, llegando al alma, como siempre es lo que tiene que tratar de hacer un músico, ¿cierto? Llegar al alma. Claro. Y nada, profesor de música también, músico de la ciudad de Pereira. Hoy preparándonos, haciendo un calentamiento para una gran fiesta que tendremos esta noche. Y nada, es un placer que ustedes me abran este espacio. Uf, ya, qué bonito. No, este man va a sacar unas fotos, pero mejor dicho. Bueno, ahorita no tuvimos tiempo de presentarnos. Mi nombre es. Mejor dicho, a mí me dicen Bossy el gato en todas partes. Placer conocerlo, Bossy. Sí. Acá estamos con el pana Daniel, ¿cierto? Daniel Castillo Sanz. Exacto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto lleva manejando este aparato? O sea, ¿hace cuánto le está dando fuerte como al saxofón? El saxofón es un instrumento que cogí hace más o menos unos 12 años. Realmente los instrumentos son un proceso de toda la vida. Uno nunca termina de aprender en este mundo tan extenso como es la música. Pero vamos haciéndolo con mucho amor desde hace aproximadamente 12 años. En la escena pereirana hace aproximadamente 8 años estoy trabajando. ¿Qué otros instrumentos le gusta tocar aparte del saxo? Pues, o sea, yo me imagino que este es el como que más le gusta. Este es el preferido, pero sin embargo, el piano, la guitarra, son instrumentos hermosos que toda la vida han estado arraigados a mi proceso, entonces también los adoro. Vamos a hacer la botico aquí. Ay, dice interesante, chico. No, qué pucha. Se aprovechan de mi nobleza. ¿Has producido algo de música? En estos momentos estoy produciendo unos temas de rock en español geniales que compuse cuando era muy niño. Los he venido arreglando, enriqueciendo musicalmente y próximamente será el lanzamiento de estas canciones. A propósito, estoy buscando una modelo, unos actores, actrices que me colaboren para el lanzamiento del próximo video. Si te interesa, puede ser muy bueno para mi proyecto. Ah, claro que sí, ¿por qué no? De pronto me hago conocer más, ¿no? Ahí nos ayudamos, ahí nos ayudamos. Sí, es verdad. Usa, toma, qué brutal, man. Hablar de música es algo bien complejo, música hay mucha, pero me gusta, me encanta el rock, me gusta el jazz, me gusta el hip hop, me gusta el reggae, el dancehall, son como los géneros que más disfruto a la hora de tocar. Sin embargo, pues uno en la música, fuerte, pues, para llegar al cliente toca tocar
De todo y disfrutarlo también. Claro, la pero música sí, es para disfrutarla. Sí, claro. Pero sí, realmente mis géneros preferidos son esos, el rock, reggae. En eso se siente usted como pues en el agua. En eso, mejor dicho, me llega al alma. Apenas están empezando en la industria de la música. La música no es fácil, pero no es imposible y vale mucho la pena. Al comienzo hay que, como en cualquier área, en cualquier profesión, hay que luchar, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que proyectar, pero tarde que temprano todo va dando resultados hasta que recogen los frutos que siembran. Entonces, nada, mucho ánimo. El que quiera hacer música, ánimo, hay que hacerlo muy bien, con mucha dedicación. Y también al que le guste, ¿no? Porque para cogerle como más pasión. Y el que quiera disfrutar de la magia de la música, porque realmente la música es magia, eso llena el alma, llena el corazón, llena la mente, el espíritu. El que quiera disfrutar de la música siempre va a ser una bendición, de verdad. ¿Cómo aparece usted en las redes sociales para que esas personas lo sigan? @ Daniel Castillo Sax y la empresa de eventos que manejo, DJ, animación, sonidos, música en vivo, papayeras, @ DCM Servicios Musicales Pereira. Cualquier cosa, ahí los esperamos y muchas gracias de verdad a Natalia por este espacio, al Bossy. Esto es algo muy bueno que impulsen el talento pereirano. Los felicito por esa labor y de verdad, muchas gracias. Ya para terminar, si les gustó este contenido que hicimos acerca de este fotógrafo, nos deja su lindo like y recuerden para vernos un próximo video. Bye. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, ya. Bueno, yo quisiera saber algo que me intriga. Usted, ya me enredé. Usa toma que brutal, mano. No, pero en el de ella se aparece Molly. Oye, llame a Molly un momentico. Bueno, bebés, hoy estuvimos dándole fuego aquí a un street photographer clavadísimo. Ay, pucha, no, es que...